Inicio del encuentro. Jalapa venía de una derrota muy dolorosa frente a Municipal y enfrentaba a un Heredia que, por supuesto, iba a acumular hombres. Observen cuántos hay ahí cerca del área. Falta sobre el ecuatoriano Chávez. El tiro libre, arribita de Portillo. Y era de Julio Enríquez, mexicanos. En esta Jimmy Osaeta por derecha, el centro del área. Chávez, el cabezazo. Mala salida de Portillo que la dejaba ahí. Gol de Sumaca, gol de Silveira. Pero no decían que ya había abandonado el balón. ¿Vos crees que sí? Yo creo que no. Creo que había. De cualquier manera, vamos a ver la repetición. Es un errorazo de Portillo haberla tratado de sacar. Mira, mira. No, haberla tratado de jugar, porque ahí que la saque mejor. Si no la va a agarrar. Si no había salido. Yo no creo que haya salido. Yo sí no creo que haya salido. Sí, yo creo que tal vez no. En la repetición ya no creo. Johnny Leonardo, el centro. Hay un remate, ¿no? Llegaba Jonathan Márquez. Ahora en el toque, buscando la devolución. Entraba Julio Enríquez, mexicano. Tacos por delante y expulsión directa. Así que se quedaba con 10 Jalapa y esto era al minuto 24. La expulsión de Julio Enríquez, mexicanos. Probablemente pisoteó a Javier González. Yo no sé si lo pisotea queriendo o sin querer. Yo creo que va por la pelota, pero los dos, bueno... Él evidentemente iba adelante. Ahora el remate bien, Neri Portillo. Jugaba con 10 Jalapa, pero dominaba el encuentro. Observe, no llegaba. En este caso, Saeta, Fumaca, Portillo. Estaba jugando con 10 y dominaba. Pero ahora vendría Heredia, Pablo Troyano, el pase a Viera. Pero Viera que llegaba Maynor Soto antes, así que se iba el peligro. Jonathan Márquez, falta contra Márquez y era de Juan de León. Tarjeta María, y como ya tenía una, se iba expulsado 10 contra 10 al minuto 46. Observemos, ya tenía María. Observen Juan de León. No creo. No. Yo creo que deja la mano arriba, pero no es. No, es más tanto teatro que otra cosa. Lanzamiento. Bueno. Así que las dos estuvieron en el límite, por lo que. Y en esta muy bien por tío, porque Daniel Pedrosa ya había ganado y hacía el remate. Oh. Otro cabezazo que se había desviado, era Carlos Gallardo. José Luis Chávez, el ecuatoriano, pierna izquierda. Afuera. De pasar por tío, 10 contra 10, mucho espacio de maniobra. Rebote en por tío, no llegaba a tiempo Fumaca. Antes la defensa de Heredia, ahora Chávez, el zurdazo. Bien colocado. Tiro de esquina para Jalapa, salía de puño Neri Portillo, a pelearla a todo mundo, Jonathan Márquez metía la pierna y la ganaba, otra vez al ataque Jalapa, pero el tiro remate iba a las manos de Portillo. El centro ahora, pasaba entre todos, nadie le podía desviar, Fumaca todavía en el 1-1, en el fondo, la ganaba el equipo de Heredia, con Viera, cerquita del palo derecho, ya estaba jugando Luis Pedro Molina. Y esta era prácticamente al final del partido, así que a pesar de que dominaba Jalapa, se pudo haber llevado la derrota contra Heredia con esa jugada de Diego.